Bueno amigos, pues aquí estamos de vuelta en un punto diferente. Como ven, vamos a estar tirando en esta área de aquí. Por acá está mi amigo Alberto. Alberto Pinto Sarasota en YouTube. A ver, anduvimos en muchos lugares, porque a ver, Alberto, nada. Así que amigos, esperemos agarrar algo y podérselo mostrar. Ok. Así que vamos a tirar un par de tiros, amigos. ¿Okay? Un lance, amigos. ¿Okay? Vamos a tirar por acá. A ver si sale ahí, a ver. Ahí. Ahí tiene que haber algo. Como ven amigos, aquí una vez más Marquito. Hola mi amigo. ¿Cómo estás, Marco? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí bien, bro. ¿Estás buena ya? Sí, hace. No, ya rato ya, lo que pasa es que me puse a agarrar carnada allá al otro lado. Hice como unos 10 lances por ahí. Pero apenas lo venimos para acá. Ahorita vamos a ir para allá. Bueno amigos, vamos a intentar un ratito aquí, como ven. Eso de ahí me gusta mucho, voy a tirar con artificial para allá. Ya lo vamos a estar yendo para allá abajo del puente, amigos, ok, a ver si pegamos algo por allá. Así que cualquier cosa nos miramos allá. Wow. Oh, pero es que viene con un hilo. Se enredó, ¿eh? Se enredó. Usted mismo. Se enredaron ustedes mismos. El mismo se enredó. Ahí como ven amigos, Alberto agarró un lady fish. Aquí trae uno. Aquí trae uno Alberto, amigos, no sé qué. Wow, le pegaron un jalón. Vamos, vamos. Falta GP, Alberto. Vamos, Alberto. Vamos. No, a ver. Es un jack. Es un jack. Es un jack. Wow. Falta GP, mi amigo. ¿Tiburón? Oh, un tiburón es. Oh, wow. No, pero así como lo jala Alberto para arriba, así no, hombre. Baja, baja, ya, baja. Ya. Sí, lo reventó. Pero es que la forma como lo levantó no es así. Bajar más la baja y recoger todo lo que puede. Wow, man.
Bueno, pues como vieron, amigos, ahí Alberto agarró tiburón y pues se le fue. Bueno, seguimos intentándolo, vamos a mover para allá, amigos. Así que ya se sintió la adrenalina de Alberto aquí y pues ya hoy sí se va a poner activo. Bueno, movimos, amigo, ¿qué? Movimos para este punto. Ojalá que por acá podamos agarrar algo. Acá andan más pescadores que no agarran. ¿Veis? Vamos a intentar aquí a ver cómo nos va. Yo aquí he agarrado también, chapa. ¿No? ¿Y agarrar más por aquí? Sí. Allá también. Wow. Vamos a intentar. Vamos a intentar por aquí. Como ven, otro punto diferente. Vamos a intentar por aquí. A ver cómo nos va. Para allá, como miren, allá es cantado Florida, cantado de Sarasota, Florida. Bueno, paramos aquí, vamos a lanzar. Bien. Son lugares de pesca. Miren qué bonito ese barco que va ahí. El Jaguar se llama ese. El Jaguar. Y él se llama el señor de la pesca, de los robalos. Wow. Nice. Wow. ¿Qué lo dijiste? Este juego uno ahorita. Bueno, amigos, como ven, aquí seguimos en la bahía de Sarasota. Puntos buenos para pescar, nada más que la pesca hoy en día no está muy buena. Pero aquí seguimos intentando para ustedes. Ahí mi amigo Alberto tiene sus dos varas. A ver si se le acaba de ir uno a él ahorita, nada más que yo estaba muy largo. No lo pude grabar. Pero vamos a seguir intentando, amigos. Como ven, ahí me está jalando. No sé qué sea, pero le pegaron un jalón bueno ahí. Ahí se lo está llevando poco a poco. ¿De verdad que está picando para acá? Ya vi una mancha ahí de carnada ahí, huyendo también. Vamos a probar.
sé, un tiburón me voy a traer de ahí, vas a ver. A ver. Pues aquí seguimos intentando, amigos, no hemos podido agarrar nada. Está picando toquecitos así, pero la verdad las cosas que son pequeñitos. Pero lo importante, amigos, que nos estamos esta aventura de pesca. Y pues es bonito. La verdad que yo me divierto mucho pescar, así que amigos, los invito a que me regalen un like, si no, ahí estamos, ahí Marquillo agarró un pescadito. Mutton snapper. Agarró ahí Marco ya un snapper, amigos, como vieron, está tirando para aquel lado de allá, les voy a mostrar, para allá. Uy, wow. Nada, amigos, aquí estamos. Estoy lindo, no puedo parar de caminar. Así que, amigos, si no están suscritos en el canal, los invitamos a que se suscriban y nos regalen un like. ¿Okay? Pasando muchos barcos, la verdad las cosas que aquí no, los barcos no dejan pescar muy bien, pues estamos tirando, recogiendo rápido porque estamos en una zona donde pasan muchos barcos. Ahí a Alberto pues pasó un barco, pues, agarró la caña y se la llevó, pues. Aquí me están jalando, no sé qué sea, ahí me están jalando. Cayó encima de la piedra. Ahí déjala, ahí déjala. ¿Cómo que se la llevó? Está entretenido ahí grabando. Gracias a Long Landa. Pero le viraron la vara entera. Ahí está. Vamos. 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 Saca el catfish, vamos. Oh, un laser fish. Es que dijo gafish, por eso vino gafish, man. Wow. Wow. Quédate ahí, tú, quédate ahí. Como ven, amigos, aquí seguimos
intentando querer poder agarrar algo, pero no se ha dado todavía. Lo importante es que en que no agarremos, nosotros tratamos de traer contenido para ustedes, amigos, ¿verdad? Y ustedes también se puedan entretener mirando nuestros videos, ¿verdad? Y pues de eso se trata, ya que en veces hay personas que de verdad les gusta mucho la pesca y pues en veces no les queda tiempo de ir a pescar porque a lo mejor trabajan mucho o no tienen cerca, como decir, un río, o no tienen cerca el mar y pues se les hace difícil. Pues así, por eso nosotros hacemos este tipo de videos, amigos, para que igual las personas que no pueden salir se puedan entretener mirando nuestro contenido, ¿verdad? Así que, amigos, les invito a que de cualquier parte del mundo que nos estén viendo, ¿verdad? Les invito a que apoyen nuestro canal, amigos. Ya como ven, no tenemos muchos seguidores y pues gracias a los que están suscritos en mi canal, amigos, muchas gracias, muchas bendiciones para ellos y para ustedes también, amigos, que nos miran y todavía no están suscritos. Pues los invito, amigos, que se suscriban ahí al canal y puedan apoyarnos, ¿verdad? Pues suscríbanse, escuchen ahí la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo trate un video, el YouTube les informe, ¿verdad? Y así puedan mirar nuestros videos. Vamos a cambiarlos de lugar, amigos, vamos a irnos para allá mismo donde estamos, porque aquí donde estamos está bueno, como ven, así se mira de calmado, pero hay muchos ejenes y la verdad nos están picando. Nos vamos a mover para allá a ver qué pasa. Así que nos miramos allá, amigos, ¿okay? Sácalo, bro, sácalo. Bueno, como ven, amigos, pues nos estamos moviendo a otro lugar. Estuvimos aquí un rato divirtiéndonos, pero puro lagartijo está saliendo. Y pues la picada de los ejenes está muy, muy fuerte. Pues como mi amigo Alberto es un poco alérgico, están molestando mucho. Sí, compadre. Vamos por otro lugar. Ay. ¿Está grande? Sáquelo. Saque ese pez. Que no se lo vaya. Un pargo, por lo menos. Un pargo. Sí. Bueno, ya sacó su primer gatito aquí al barco. Bueno, un momento. Bueno, como ves aquí, amigos, ya es el segundo que trae Alberto. Saca el pez. Sácalo, Alberto. Sácalo, Alberto. Vamos, Alberto, vamos. No lo suelto. Sácalo, Alberto. Vamos, Alberto. Vamos, Alberto. Vamos, Alberto. ¿Eh? Ay, man. El segundo gato que saca Alberto. Cuidado, cuidado.
Cuidado, hermano. Vuelvo a tirar para el agua. Así como está, después lo levanto y trabajo. Como ven, está el castillo. Alberto sacó. Ya es el segundo que él saca. Lo vamos a regresar para atrás. Lo dejamos ir ahí. Es el segundo que sacó, ¿verdad? Bueno, hágale así como lo hice para que se limpie todo eso.